Mucha balacera. Cuando hay fiestas, sí, así que en la noche a veces traen la banda así y viene gente, creo que ya armada, así, digamos, una que otra. En la noche no se puede andar por ahí, por entre campeón. Thank you.
provocaron la sensación de frío. Tiraron árboles, cableado eléctrico, esto provocó apagones. Protección Civil llamó a la ciudadanía a tomar previsiones ante el pronóstico de lluvias con tormenta eléctrica. Mientras, el gobierno federal, a través de la Secretaría de Gobernación, ratificó su compromiso por preservar el Estado de Derecho en todo el territorio nacional y combatir cualquier expresión de delincuencia organizada. Destacó su intervención justamente en Ciudad Juárez, Chihuahua, dado que el crimen organizado se ha convertido en una amenaza directa. Explicó que están orientados a fortalecer la presencia de la autoridad y a desarticular la capacidad operativa de las bandas criminales. De cara a la crisis económica, el presidente Calderón exhorta a los partidos políticos a dialogar, porque lo que está verdaderamente pendiente de resolver es el futuro económico inmediato de México. Las aduanas reemplazan a policías fiscales bajo supervisión del ejército. Habrá filtros sanitarios escolares en zonas con influenza. Hace 40 años. Nomás me levanto, le doy la vuelta así. Cuando toma la gente, ve que deja muchos botes tirados. Y bueno, pero nomás es todo. Claro.
Thank you.
No dijo nada, que antes de poner esa madre hay que meter la manguera del agua. Ya, se acabó el día.
objeto que le traía de regalo a sus familiares acá en Michoacán. Lo dejaron prácticamente nada. Bueno, también te quiero comentar que para después de Polabanco, una persona pereció a causa de una riña. La persona que fue ultimada por Don Abarroso, José Juan Alonso Soberano Quiroz, de 22 años de edad. Esto ocurrió anoche, en horas también ya de la madrugada de hoy. Y bueno, los despojos de autos y vehículos aquí en la región norte continúan. Fueron 5 los que fueron despojados. Los vehículos que fueron despojados por sujetos encapuchados. Sabes, vecinos de Sinaloa de Leyva, sitio donde tenía un puesto de mariscos. Bueno, pues las autoridades municipales comentaron que este último infortunado fue levantado en la madrugada del domingo de su casa por sujetos armados que lo llevaron al canal y a la altura del puente. El perigüete lo bajaron y lo ejecutaron de 4 balazos del calibre 7.62 de rifle AK-47. Estas dos personas que fueron levantadas el fin de semana ya fueron encontradas ejecutadas a balazos. Expresiones de coraje y preocupación por el faltante. Hay clientes como Mariana González, que por segundo día consecutivo acudió a una sucursal en busca de renovar su tarjeta, pero solo en el primer día los plásticos se agotaron. En el mes completo se contabilizan 1.100 muertes. 1.100 muertes relacionadas con la delincuencia organizada. Y con esta cifra se contabilizan en todo el sexenio 21.915. Esto en base a los datos a los que tiene alcance Milenio Diario y Milenio Televisión. 21.915 en todo el sexenio.
teatro para que las autoridades y alguien, pues bueno, identifique hasta este momento se sabe que corresponde al. El ex antidrogas de la Casa Blanca, el general Barry McCaffrey, dijo que Estados Unidos no ha puesto suficiente interés en la guerra que vive el gobierno mexicano contra los carteles de la droga. Pidió al presidente Barack Obama dar más y mejor asistencia a México antes de que sea demasiado tarde. Por cierto, McCaffrey ha coincidido con la secretaria de Seguridad Interna de los Estados Unidos, con Janet Napolitano, quien hace un par de días, aquí se lo informé, dijo que en Ciudad Juárez se ha perdido el Estado de Derecho. The United States has paid inadequate attention to Mexico. It's the most important country, along with Canada, on the face of the earth to us. So far, we have only $400 million under the excellent plan that started with President Bush. And yet, when you look at our engagement in Afghanistan, 7,000 miles away, we're spending $5 billion a month. Noticias por Adela. Hola, Culiacán. Te saluda tu amigo Luis de Alba para informarte que desde hoy formo parte de la gran familia de Supercolchones. ¿Por qué? Pues nada más porque somos la empresa líder en variedad de marcas, en calidad de servicio, en compromiso de entrega y el mejor precio de... Thank you.
escondida donde el cielo aporte el rico con su plato de oro. Después del amor y las alegrías que en este mundo dominaron su vida, concede pues a por su rico con su plato de oro. Una regadita de árbol.
niño celebra. ¡Buenos días! ¡El cártel! ¿Dónde? ¡El cártel! ¡Al jefe de cártel, cártel! ¿Quién? Al Arturo, al Batamacha. ¿Lo tiraron? Sí. Desde ayer, la balacera, ahorita están los reportes todavía. ¿Lo mataron todavía? El... Sí, lo mataron a la verga. Al capo de capo. Junto con siete pistoleros. Cuerda vaca. De la marina. Aguas. Esta es la corre. Mataron a Arturo, ¿verdad? ¿Vos te mueves a nadie? Este es el sonido de la guerra, son los momentos precisos en que elementos de la Armada de México y del Ejército Mexicano repelían un ataque de integrantes del cártel de los Beltrán Leyva en el centro de Morelos durante un operativo que se desprendió. Más tarde se confirmaría que en este operativo murió el jefe de jefes, Arturo Beltrán Leyva, uno de los tres capos más buscados por la DEA y el gobierno de México. 7 personas en total, incluidos el de Arturo Beltrán Leyva. Tenemos ya ratificado que se trata de él. Estaban junto con él en el momento del enfrentamiento. Cuatro. Como que pistearon allí, pues. Pinche bien borracha, güey. Mataron al vato. Y así se fueron con granada y todo. Ellos mataron a uno y hirieron tres. ¿Ah? Lo sacaron en la cabina. Ya no, movió el jefe, ¿qué es? No, calla. Dicen. Vato tiene dinero, güey. Ahorita no. Pues sabes que está bien, porque sí. Que mochaba a toda la gente. Yo creo que el balbato no es, güey. ¡Siguemos! Una vez, tronchi. Pues el vato ya no servía para nada, ya lo estaba desechando. No es el vato, compa. No, pues se agarró a chingar con él. Una vez, no, 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 no. Y a ver, se llevó, pues. No, no es cierto. Y quiero invitar un gran desayuno cajetón. No, pues ahí está. Según mató a la gente de guerra. Mentira, vato.
que esta mañana fue hallada la cabeza de una persona en la puerta de la tumba de Arturo Beltrán Leyva, el jefe de jefes allá en el Panteón Jardines de Umaya en Culiacán, Sinaloa. El hallazgo fue reportado por un empleado del Panteón a las autoridades, quienes informaron que la cabeza además tenía una flor roja en la oreja y que el cuerpo torturado se encontraba en la tumba de Gonzalo El Chalo Guzmán dentro de una bolsa negra. Hasta el momento se desconoce la identidad. My idea was to make a film about violence, and I actually thought I would make three shorts that looked at violence from different perspectives. So I wanted to do something at the cemetery. I thought maybe I'd do something with the journalists in Mexico who've all been, who a lot have died or been killed in the last few years. And when I went to the cemetery, I sort of fell in love with the place, and it's a place where when you're first there, you kind of see the grandness of it and kind of the kitsch aspect of these incredibly big mausoleums and the city for the dead. But being there over time, it sort of shifts and you begin to pay attention to the details of the place. And so it becomes much more human, and I would walk through the cemetery kind of noticing the age of the people who were buried there, and most of them were younger than I am. Most of them were, you know, in their late 20s, early 30s. You know, I began to notice that there were widows who came back every day to clean the mausoleums, to put flowers, and that their children kind of lived at the cemetery in a very, how do you say, quotidian way. So it was kind of their playground, or their, it was like a second home kind of feeling about it. Being there though, it has this feeling of being suspended in time in a sense, because you can feel that violence has just happened because of the funerals and the deaths that are present, and then there's always this kind of sense of anticipation of what's gonna happen. And yet nothing happens at all. So it's really a place where time just is very abstract, and I wanted to make a film that had that quality about it, so you could understand what it means to live in a place of violence. And it's not the way we see violence in the newspaper. It doesn't mean that you're always looking at blood and gore and the awful things that are depicted in the press, especially in Mexico, I think less in the US. But rather that you're made to live in that space and to understand what it means to kind of have that constant presence of the violence that has happened and that's about to happen. What interests me is to have an audience that's critical,
not an audience that's lazy. So I'm not so interested in making films that say, you know, here's the problem, here's how I want you to feel, and this is what I think you should do. But rather putting the viewer in a much more active position, forcing the viewer to have to make their own opinions and to put the pieces together in a way so that any thought that comes at the end of it is actually theirs. Major funding for POV has been provided by the John D. and Catherine T. MacArthur Foundation and the National Endowment for the Arts, which believes that a great nation deserves great art. Additional support provided by and by contributions to your PBS station from viewers like you. Thank you.